Iñaki. Aprovecho en ir para el Francescas. ¿Quién es? Hola, Cris. ¿Papá? Hijo, ¿podemos conversar un momento? Justo estaba saliendo para el Francescas. No te voy a quitar mucho tiempo. Ya, pasa, siéntate. Gracias. Hijo, ¿por qué estás así con delantal, todo sucio, como si fueses empleada doméstica? Es mi forma de cómo retribuirle a Gaspar por ser tan buena onda en dejarme de su casa. Sí. ¿Gaspar qué Gaspar? Gaspar, el mecánico de Joel. Ah, el afrodescendiente que está con la guachafa esa. Que ya no están. Me alegra por ese pobre hombre. Hijo, hijo, tú no necesitas de la caridad ajena. Tú tienes tu propio cuarto en tu propia casa. Yo no tengo casa, papá. Tú, todo lo mío es tuyo. ¿Lo tuyo? ¿Esa casa en la que vives no la paga la abuela o la pagas tú? Tú sí que sabes ser hiriente. Aprendí del mejor. Hijo, hijo, yo sé que tenemos nuestras diferencias y que he sido un poco intransigente con tu enamoradita. Enamorada. Está bien, hijo. Enamorada. Hijo, perdóname. Perdóname por haberte ridiculizado, por haber minimizado tus sentimientos hacia Julie, por todas las lágrimas que debes haber derramado por mi culpa. Pero la única manera de estar bien es teniéndote cerca. Y por eso te ofrezco esta disculpa y te pido que vuelvas a la casa con tu hermana y conmigo. Wow. No sé qué decir. Agradezco que reconozcas tus errores y... Claro, papá, claro que te perdono, por supuesto. ¿De verdad, Cris? Sí, claro. Gracias, hijo. Papá, pero no voy a regresar a la casa. ¿Por qué no? Si ya te pedí disculpas y estoy aceptando tu relación con Julie. ¿De verdad la has aceptado? Ponme a prueba. Hola, mi amor. Hola. ¿Quién quería verme? Hola, Julie. Julie, mi papá quiere hablar contigo. Señor Montalbán, ¿qué es todo esto? Julie, lo siento mucho. Sé que te he tratado de una manera muy grosera, que te he hablado de muy mala forma. Y créeme que estoy realmente arrepentido. Y que no puedo seguir con esta angustia que me carcome el alma. Señor Diego, ¿todo esto es en serio? Sí, Julie. Sí. Julie. Cada palabra que te estoy diciendo sale de mi corazón. Me la dicta mi corazón. Sinceramente, yo no soy nadie para oponerme a este amor tan lindo que han construido ustedes dos. Y en este momento, lo único que quiero es su felicidad. Así que estoy aquí, ante mi hijo y ante ti, sobre todo, para ofrecerles una disculpa por cualquier daño que haya podido ocasionar. Julie, mi papá me ha sugerido regresar a la casa en las Nuevas Lomas y yo lo estoy considerando. ¿En serio vas a regresar a las Nuevas Lomas? No sé. Creo que puede ser una buena idea, ¿no? Así estoy más cerca de ti también. Y en esta nueva etapa de la vida, Julie, eres bienvenida a mi hogar. Gracias, señor Diego. ¿Nos vamos entonces? Me los como. Me alegra tanto que estés aquí. Pensé que jamás ibas a volver. Yo tampoco, pero mi papá se sinceró con nosotros y nos pidió disculpas. No pude negarme. Sí, tuve que reconocer mis errores y arrepentirme de todo corazón para poder volver a disfrutar de mi familia. Y me alegra muchísimo que hayas reflexionado. Pero más, me alegra que estemos todos juntos. Ay, oh, a mí también me alegra muchísimo, me alegra. Y voy a preparar una comida deliciosa para celebrar este momento. ¿Te quedas, no, Julicita? Sí, claro, señor Montalbán. Ay, dime Diego, por favor. Está bien, señor Diego. No creo que esté pasando esto. Qué raro.
raro, ¿no? Bueno, parece que se ha dado cuenta de que se ha comportado muy mal y quiere resarcirse. Sí, y qué bueno, ¿no? Sí. Ahora, por fin vamos a estar tranquilos y tú y yo y Lee van a poder vivir su amor sin ningún impedimento. Eso es lo que más queremos, ¿no, amor? Sí, mi amor. Bueno, llevamos las cosas arriba, ¿no? Sí. ¿Te ayudo con algo? No, yo creo que puedo. ¿Sí? Sí. Ok. Ya. ¿Aló, Fran? Hola, Diego. Necesito comentarte algo muy delicado. ¿No odias tanto a los sinvergüenzas cuando los llamas por teléfono? Esto es importante. Sí, sí, claro. Cuéntame. Se trata de Laia. Hoy estuve en el restaurante y pude conversar con ella. Está sufriendo muchísimo por Cristóbal. ¿Ah, sí? Ella volvió a Lima con la ilusión de recuperar su amor. Se dio contra una pared al enterarse de que Julie y Cristóbal están juntos. Bueno, así están las cosas. No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Justamente te llamo por eso, Diego. Quiero que le digas a Cristóbal que trate mejor a Laia. No quiero que su tristeza arruine mi negocio, ¿entiendes? Sí, entiendo tu preocupación. Hablaré con mi hijo al respecto. Gracias, Diego, por escucharme y entender. Yo estoy para ti siempre. Quiero que lo sepas. Por favor, me mantienes al tanto de lo que hables con Cristóbal. Así será. Buenas noches. Esta conversación nunca ocurrió. ¿Qué conversación? Aló, Laia. Perdona que te moleste, pero quisiera conversar contigo sobre algo que puede interesarte. Se siente tan bien estar nuevamente en familia. Ahí voy. Hola, Chris. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tu padre está? No. ¿Por qué? Había quedado con él para que me diera unos consejos sobre gastronomía. ¿Mi papá te va a dar consejos? Sí, ¿por qué te parece tan extraño? Él es un profesional y no va a mezclar las cosas. Voy a llamarle. ¡Aló, Laia! ¡Estoy atrapado en el tráfico! ¡Está horrible! ¡Avanza, oye! Vaya, ¿y vas a tardar mucho? Uy, yo creo que por lo menos unos 40 minutos. Te llamo cuando llegue. Vale, nos vemos. Adiós. Bueno, pues voy a aprovechar para comer algo porque es que no me da tiempo a desayunar y... Laia, ¿está bien? ¿Qué te pasa? No sé. ¿Por qué no te sientes bien? ¿Me podrías traer un vaso de agua, porfa? Sí, claro. Acá está tú. ¿Laia? 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 ¡Ay! ¡Julie, ven, por favor! ¡Es una emergencia! ¿Qué hace ella acá? Amor, por favor, primero ayúdala. No, primero dime qué hacían solos en tu casa. ¡Julie, por favor! Está viva. ¿Puedes revisarlo un poco más? ¿Se golpeó la cabeza? No, se desmayó acá en el sillón. Abre las ventanas y la puerta. Tiene que estar bien ventilada. Sí. ¿Qué ha pasado? Te desmayaste. Thank you.
Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Igual. ¿Te mudaste a casa de Charo? Sí. Luego de que me botaras como un perro. No, 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 por favor, no, no te pongas dramático. ¡No estoy siendo dramático! Te encuentro un poco más flaco. ¿Y a ti te salieron más canas? Puede ser. ¿Cómo te ha ido? ¿Realmente te importa? ¿Canchita? Sentí como que la habitación me daba vueltas y luego todo se puso en blanco. Ya pues me fui. Ojalá tú hubieras ido de regreso a tu país. ¿No estarás trabajando mucho? Quizás. Quizás no te estás alimentando bien. Es irónico porque trabajo en una cocina pero casi no me da tiempo a comer. ¿Quieres que te prepare algo? ¡Ah! ¡Julie! ¡Me haces daño! Lo siento. Te estaba diciendo si querías que te prepare algo. No te preocupes. Más bien, tengo que irme. Muchas gracias por ayudarme. De nada. Te acompaño a la puerta. Vale, gracias. A ver si me da un poco el aire. Sí. Solo con ella. ¿No le basta con estar todo el día en el restaurante? ¿Tanto se necesitan? Julie, Laia vino a pedirle consejos sobre cocina a mi papá. Pero tu papá ni la pasa. Es lo que yo creía, pero bueno, quedaron y mi papá no pudo llegar por tráfico. En fin, estaba a punto de irse cuando se desmayó. Seguro lo fijó todo. Julie, no tiene ni tiempo para comer, tú misma la escuchaste. ¿Y qué hiciste cuando se desmayó? Seguro le diste respiración boca a boca. ¿Cómo? A mí me diste respiración boca a boca cuando casi me ahogo en la piscina, Julie, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Estás evitando mi pregunta. No, no le hice respiración boca a boca. ¿Por qué tenemos que pelearnos cada vez que mencionamos a Porque Laia? Siempre pasa algo con ella. Primero su cumpleaños, después te contratan en franchajas y ahora se desmaya en tu casa justo cuando están solos. ¿Qué quieres que piense? Que estoy enamorado de ti y de nadie más. ¿Pero no me vas a decir que es raro que justo cuando están solos pierde conocimiento? No, no me parece raro. Con lo poco que come y con lo mucho que trabaja. Si tú lo dices. ¿Sabes qué? Me tengo que ir. Pero, permiso. Amor. ¿Cómo te fue? ¿Creyeron tu desmayo? Sí, pero... Sí, pero... Digo, yo no sé hacer estas cosas. ¿Fingir desmayos en plan culebrón? La vida es una telenovela. Ya, pero yo soy más de otros gustos televisivos. Laia, ¿tú quieres a Chris? Bueno, Cristóbal es mi hijo. Y yo solo quiero lo mejor para él. Y esta chiquita, Julie, tan insegura, tan simplona, realmente no es para él. Felizmente, estamos tú y yo para abrirle los ojos. ¿Canchita? We'll be right back.